¿Qué pasa, Peña? Pues aquí estamos, en el Hotel Meliá. Me quito la mascarilla ahí para presentarme un poco de vosotros, pero que sepáis que el uso de mascarilla en todo el recinto que envuelve al festival es obligatorio. Y lo que he pensado para presentaros mi entrada en el festival va a ser hacerme un plano secuencia enseñándoos un poco todo este sitio y algunas particularidades y cambios que ha habido con esta edición respecto a la de la temporada pasada. Así que acompañadme, que vamos para allá y os voy a enseñar cosas. Mira, lo primero, atentos a esta piscinita. ¿Lo estáis viendo? Y una cosa os voy a decir, no os creáis que yo estoy aquí alojado en el Hotel Meliá, que me hayan dado el pase de prensa no significa que te cuiden como cuidan a los de Televisión Española. A mí no me han dado ni historias ni nada. De hecho, yo estoy en un cuchitril a 6 kilómetros de Sitges, en una casa que no tiene ventana. Yo os prepararé un blog porque es un sitio que vale la pena ser reseñado. ¿Y más cosas? Bueno, pues lo primero es esto de aquí. Esto de aquí es la cafetería. ¿La estáis viendo? Ahora no hay nadie porque he venido a una hora intempestiva, que son las 6 menos 20 de la tarde, que es a la hora a la que los influencers, bueno, las celebrities, se acuestan y se echan la siesta. Así que, mirad, no hay ni Peter, échale una ojeada. Pero si vienes a otras horas, si tú vienes a la hora del desayuno, es muy probable que te encuentres gente tipo Álex de la Iglesia. Ayer por la noche estaba Areces aquí emborrachándose como un campeón gin tonic puro y duro. Y esperad, que os voy a enseñar lo siguiente. Entonces, seguimos por aquí. Y por aquí seguimos. Tónica. Epa. Bueno, como podéis ver, hay una zona donde, perdonad, como podéis ver, aquí acabo de dar una nota cojonuda, existe a la puerta de cada sitio un chisme para echarte la cremita. Yo, como soy un tío muy radical, he decidido bañarme en ella. ¿Qué sería esa de ahí? Y bueno, como os estaba diciendo, Peña, a la entrada de cada parte del recinto os vais a encontrar un chisme de jabón para las manos, porque el tema de la higiene es muy, muy importante. Entonces, otra de las cosas que han cambiado en el festival es cómo se gestiona el tema de prensa. El año pasado teníamos una habitación, si veis los vídeos que yo hice el año pasado, veréis que había una salita de prensa donde yo estaba todo el santo día metido editando vídeos y tomando cafés, que por cierto eran gratis. Pero este año el chiringuito ha cambiado, este año ya no es así, ya no existe zona de prensa, ya no existe ninguna ala donde nos podamos juntar los periodistas, lo que es una gran putada. Esperad, espero que estés grabando todo esto bien. Sí. Bueno, lo que os decía, es una putada porque yo en prensa conocía a un montón de gente. A ver, estamos ahí, bien. Y este año no hay nada parecido. Lo único que hay son estas cuatro mesitas, bueno, cuatro mesitas, cuatro sillas y una mesita que no tiene ni siquiera un sitio para conectar, yo qué sé, la electricidad. Lo que sí que tenemos es wifi, pero solo dentro de este recinto, porque por ejemplo, cuando estaba ahí arriba, ahí no pillaba la zona wifi. Así que esto es más o menos lo que hay. Han reducido y este año, para evitar que la prensa nos juntemos, estas son todas las mesas, que además se utilizan para hacer ruedas de prensa y cosas así. La parte de arriba de fuera también se hacen ruedas de prensa. Y ahora vamos a seguir caminando. Como os digo, esto es incomodísimo. Uno acaba ahogadísimo con el tema de la mascarilla. Más cosas relacionadas con prensa que me acabo de acordar. El año pasado tú hablabas con ellos para que te diesen las entradas, que es lo lógico. Este año no es así. Este año, aunque ellos estén ahí, no sé qué narices harán, pero aunque ellos estén ahí, si tú quieres pedir una entrada, bueno, sí, sé qué narices hacen, dar el pase de prensa. Pero si tú quieres pedir una entrada como hacían el año pasado, no la puedes solicitar por ahí, las tienes que solicitar a través de correo electrónico, que es todo un cambio. Y eso, yo qué sé, es otra de esas cosas en las que se ve cómo se ha deshumanizado todo esto. Y luego, espera, mira aquí un momento, ven. Esa es la sala Garbi. El año pasado en la sala Garbi era donde nos metíamos los de prensa. Creo que está abierta. ¿O no? Vaya, parece que no está abierta. Igual por aquí sí que se puede entrar. Sí, mirad, aquí está abierta. Esta es la otra parte de la sala. La sala, como veis, es la hostia grande. Mirad, y están desinfectando. Joder, qué momentazo. Así, hola. 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 ¿Veis? A ver, enchufo un poco la desinfección para que se vea.
Joder, esto está muy bonito, porque así veis un poco cómo es el, pues cómo se lo están tomando de en serio el tema de la desinfección y todas estas cosas. Van mesa a mesa, esto el año pasado era la zona de prensa, este año es un sitio donde se hacen ruedas de prensa, pero el año pasado era donde nos juntábamos y toda la disposición era diferente, había más mesas y todo estaba de otra manera puesto. Pero no son los únicos cambios, no solo ha afectado el tema del coronavirus a la gente de prensa, todo el festival se ha reformulado, entero, de arriba abajo. Sin ir más lejos, hasta en taquillas, voy a ir un poco deprisa para que lo veáis, hay una zona que se llama taquillas, que es donde se compran las entradas, en taquillas también ha habido una serie de cambios. El primero de todos es que el resto de años las entradas no estaban numeradas, y este año sí lo van a estar. Más cosas, cuando tú compras una entrada, tienes que dejar tu número de teléfono y un nombre. No lo dicen, que no guardan registro de eso para nada. Luego llegarán épocas duras como las de los nazis y los judíos y seguro que todos esos nombres, hay los frikis del terror, irán a por nosotros. Pero dicen que no lo van a utilizar. Entonces ahí dejas tu nombre y tu número de teléfono y en caso de que haya algún infectado dentro de la sala, se ponen en contacto con toda la gente. Esas son las particularidades principales y estas son las taquillas. Y aquí es donde se menea todo. Otra cosa que ha cambiado en las taquillas es que el año pasado las taquillas abrían de 10 a 10. Veis, hay un montón de pósters. Intentaré hacerme con algunos de ellos, ya sabéis, intentaré hacerme con alguno y sortearlos, que el año pasado sorteamos como 15 o 20 pósters. Así que echadle un ojo a todo lo que hay por allá y vemos. Y eso, lo que se estaba diciendo, las taquillas abren ahora de 5, o sea, de 10 a 2 y de 5 a 10. Y el horario anterior era ininterrumpido. Y más cosas que han cambiado, os sigo enseñando. Venid para acá, que seguimos viendo. Todo grabado en un plano secuencia, peña. Me siento Gaspar Noé, os lo digo de corazón, me siento Gaspar Noé. Entonces, también en los baños. No voy a llegar a entrar en los baños. Ya os pondré unas imágenes que saqué cuando no había nadie. Pero en los baños también se respetan medidas de seguridad. Y como podéis ver, hay un gel para darte en las manitas. Y eso lo vas a encontrar en todos los lados. De hecho, veis aquí, para mantener las distancias de seguridad, ahí lo tenéis. Se ve un poco el espacio que hay que guardar entre persona y persona. Ahí lo tenéis. Y por ahí, eso que están enfocando, que se va a ver ahora unas escaleras, en las escaleras que se van a ver ahí, por ahí es por donde se baja. Y vamos a continuar, ya estamos fuera. Entonces, esto que por donde se baja de una sala, que es la sala más grande de todas. Más cosas. Eso que tenéis ahí es la sala Tramontana. Es una sala pequeña. Bueno, no pasa nada. A ver, pum. ¿Habéis visto eso? Ha estado guapísimo, peña. Venga, pues vamos a ver. Tenemos aquí la sala de Tramontana. Esta es la sala más pequeña de todas las salas grandes del festival, porque hay salas por ahí, como Brigadoon, que en verdad es un cine de barrio. De las salas oficiales donde ponen el material a competición, esa es la más pequeña de todas y tendrá como unas 300, 350 localizaciones. ¿Y qué particularidades hay? Ahora que estamos hablando ya de las salas, existe una serie de particularidades también en las salas. Os he mencionado antes que las entradas estaban numeradas. Pues tened en cuenta esto. Entre butaca y butaca hay un espacio de separación. Y eso hace pues, que no pueda entrar tanta gente al cine. De esas 300 y pico, se usarán unas 180, unas 200. Y luego mirad aquí. Aquí también a veces os encontréis a celebrities. De hecho, ¿sabéis a quién me encontré ayer ahí? Que no tuve el valor de enseñarle. Pues me encontré con Alex de la Iglesia, pero no le saludé. Me daba muchísima vergüenza. Pero se me quedó mirando. Hoy se lo estaba comentando en un directo en Twitch, que por cierto, he subido en un directo en Twitch dándome una vuelta por toda la zona que sería del festival. Y eso. Y entonces vamos a ir ahora a la sala principal, que se llama Auditori. Seguramente no la podamos ver por dentro porque estarán en alguna emisión o lo que sea, pero me servirá de excusa para seguir hablándoos más sobre el festival. Ahora existe un montón de espacio y las colas son muchísimo más largas, por eso si miráis ahí para allá vais a ver un montón de vallas. Todas esas vallas es para que la gente vaya haciendo cola. Y a la entrada de cada valla, no sé si aquí se verá, pero ahí al entrar en cada valla
Ahora llegaremos. También hay jaboncitos y todas las historias para echarse. Y otra particularidad, dentro de las salas es obligatorio el uso de mascarilla, lo que lo transforma en un infierno cósmico verse una película. Os lo digo, te ahogas mientras ves cine. Pero es las medidas que han decidido tomar para poder llevar a cabo todo esto. Entonces, resumiendo un poco, sería obligatorio el uso de la mascarilla dentro de la sala, la distancia de 2 metros de seguridad, el jaboncito, que yo lo estoy... ¿qué pasa? No queda jaboncito. ¡Chan! Momentazo, peña, momentazo, no hay jabón. Yo aquí enseñándoos que todo funciona como el oro y el moro y es una mierda. De hecho, sobre eso vamos a reflexionar, porque habéis visto toda la gente que estaba ahí en cafetería. Ya no se ve, no te preocupes, no hace falta que ni que lo enfoques. Pues toda la gente que estaba en cafetería, si os habéis dado cuenta, iba sin mascarilla. ¿Y por qué iba sin mascarilla? Porque consumir hace que todo vaya bien. El virus no te afecta cuando tú consumes. Y más cosas, pues mirad, lo último que ya os enseño. ¿Cuánto llevamos? ¿7, 8 minutos? A ver, 11 minutos, bueno. Pues lo último que os quiero enseñar es la alfombra roja. Ahí tenéis la alfombra roja. Como podéis ver, la alfombra roja aquí es muy pequeña. No es como en Cannes, ni siquiera existe una separación entre la zona de las celebrities y la zona por la que camina la gente normal y corriente como tú y como yo. Si lo veis ahora mismo, lo que sería la alfombra roja, hay gente que está ahí haciendo el tonto. Y eso es un poco el espíritu del festival, ¿no? Es un festival que es bastante popular y que se mueve más por hacer una difusión del cine, por así decirlo, que por convertir esto en un negocio y en un mercado. Que ojo, no niego que existan las dos partes, aquí hay una industria muy pesada del cine, pero es un festival que no ha renunciado a la gente y que cuenta con ellos hasta el último momento. Por eso también pienso que es el único festival en el año 2020 que le ha echado valor para hacerse en presencial. ¿Y por qué? Porque siente que tiene una deuda con su público. Y es una manera de devolverle al público el haber hecho o el... ¿sabes? Pues toda la fidelidad de todos estos años. Y yo creo que con esto, peña, más o menos, tenéis una idea de cómo está funcionando un festival durante una pandemia. Desde mi punto de vista, no creo que pase nada. Todo está bastante bajo control. Ya veréis cómo soy un bocachanclas y luego igual se lía. Pero por lo que se ve, todo está como muy tranquilito y todo bajo orden. Ya veremos. Y ya está, familia. Nos vemos en los vídeos. Gracias.